Hola, te doy la bienvenida. Hola, bienvenido. Ahora te doy la bienvenida a esta serie de videos. De videos, exacto. A esta serie de videos. ¿Por qué no me sale? Diferente de... Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaré hablando sobre vocabulario específico de un departamento de call center. Como ya sabes, un call center tiene diferentes departamentos, ya sea de ventas, soporte técnico, un sinnúmero de cosas. Por eso me voy a dedicar a crear ese contenido por departamento, así que no te lo pierdas. Como siempre, te invito a suscribirte, compartir con tus amigos y regalarme un like. Disfruta el contenido. Hola, el día de hoy vamos a ver vocabulario de soporte técnico para call centers, para una telefónica, para una compañía de teléfono, que son las compañías más comunes en los call centers y también son los proyectos más fáciles para trabajar, ya que trabajar con equipos telefónicos es literalmente o relativamente sencillo comparado con otros departamentos. Y recuerda regalarme un like, suscribirte y compartir. Empecemos. Nuestra primera palabra será storage. Storage, bien, que significa almacenamiento. Es una palabra que siempre vas a ver, que siempre vas a utilizar. Por ejemplo, en los teléfonos, cuando se queda sin espacio, suele salir un mensaje como este. Storage space is running out. Storage space is running out. Es muy común que este mensaje te salga cuando ya tu teléfono está casi lleno. Ahora tenemos lo que es failure. Failure, que es esa situación cuando el equipo o algo no funciona, algo técnico no funciona, ya sea una antena o un teléfono. Por ejemplo, tenemos the customer was informed about the failure. Ahora tenemos repairable, que significa reparable, o sea, algo que se puede arreglar. Por ejemplo, your phone camera isn't repairable. Your phone camera isn't repairable. Y hablando de reparar, tenemos lo que es repair. Repair. Por ejemplo, we will repair your device at no charge. We will repair your device at no charge. Ahora tenemos setup, que es un phrasal verb que siempre vas a utilizar en una empresa telefónica. Siempre. Por ejemplo, tenemos... It's pretty easy to set up the hotspot. It's pretty easy to set up the hotspot. Hotspot es la función que tiene el teléfono de compartir internet. A eso le llaman hotspot o punto de acceso. Ahora tenemos issue, que no solamente lo vas a utilizar en una empresa telefónica. En cualquier departamento esta palabra siempre se va a utilizar. Por ejemplo, we're having an issue with one of our cell towers. We're having an issue with one of our cell towers. Ahora tenemos file o files en plural. Por ejemplo, you need an SD card to store your files. You need an SD card to store your files. Ahora tenemos data, data, que es claramente la data, el internet, ¿no? Por ejemplo, your data is already all used up. Your data is already all used up. Este phrasal verb, use up, sin la D que está en pasado ahora, ¿verdad? Use up significa consumir todo, consumir totalmente. Ahora tenemos data usage, que es el uso de datos, ¿verdad? Que es el internet que tú consumes. Por ejemplo, una pregunta muy común que hacen los clientes es, how can I turn off my data usage? How can I turn off my data usage? Ahora tenemos lo que es defect, que es una palabra que se va a utilizar muchísimo, no tienes idea. Por ejemplo, I guess my phone has a manufacturing defect. De nuevo, I guess my phone has a manufacturing defect. I guess my phone has a manufacturing defect. Ahora, como defect es un noun, veamos el adjetivo, sería defective. Defective, ¿verdad? Defectuoso o defectuosa. Por ejemplo, my SIM card seems to be defective. My SIM card seems to be defective. Y una palabra que siempre vas a escuchar es signal. Signal. Por ejemplo, una expresión que siempre dicen los clientes es I'm getting a no signal pop-up. O también te pueden decir, I'm getting a no signal message. Pop-up sería como esa notificación que sale, ¿no? Ahora tenemos otra palabra que se utiliza muchísimo, que es coverage. Coverage. There's no phone coverage in this place. There's no phone coverage in this place. Una palabra también muy común es affordable. Affordable, que es asequible, barato, que se pueda comprar por un precio muy bajo. Los clientes suelen decir esta expresión, I'm looking for an affordable phone. I'm looking for an affordable phone. Ahora tenemos esta palabra que quizás ya conoces, pero te enseñaré una pregunta que nosotros, los agentes, hacemos mucho, o yo hacía mucho cuando era agente en una empresa como Cricket o Verizon. Por ejemplo, si vamos a la pregunta anterior, que el cliente dice, I'm looking for an affordable phone, tu pregunta sería luego, what's your price range? Ya que el cliente te dijo que necesitaba comprar algo barato, ahora te toca preguntar cuál es su precio, o sea, cuánto tiene para comprar el aparato, ¿no? Ahora tenemos esta parte que siempre te vas a enfrentar con esto, siempre. Y es que cuando un cliente está buscando un aparato, un teléfono, un producto, te vas a enfrentar con esto. ¿Qué es esto? Fácil. Por ejemplo, cuando compras en Amazon o eBay, esto suele aparecer. Por ejemplo, en stock. En stock significa que el producto está disponible, que todavía queda de ese producto. Pero cuando ya no queda del producto, va a decir out of stock. De nuevo, en stock es que queda. Out of stock es que ya no hay, ¿bien? Por ejemplo, el cliente te puede preguntar, ¿Is this phone in stock? Una respuesta podría ser, sorry, this phone is out of stock. Ahora tenemos algo que casi siempre vas a pedir y es el model number. Model number. Por ejemplo, ¿May I have your phone's model number? ¿May I have your phone's model number? Esto es una pregunta muy común porque casi siempre necesitas el número de modelo para proceder. Y hablando de números y modelos, tenemos lo que es el IMEI number. Si lo pronunciamos rápido sonaría IMEI number. ¿Qué es este número? Bueno, quizás ya sepas, pero si no, te enseño. El IMEI number viene siendo como ese ADN del teléfono, ese código único que puedes utilizar para rastrear tu teléfono o registrar tu teléfono en una empresa o algo así. Si no me equivoco, el IMEI number tiene 15 dígitos, creo que sí, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh sí, mira, me acuerdo. Sí, tiene 15 dígitos y eso es un número que siempre o casi siempre vas a pedir al cliente para asegurarte que el teléfono es el correcto o cosas así. Ahora tenemos remove the back cover. Remove the back cover. Bueno, yo creo que ya esa expresión no se utiliza porque la mayoría de los teléfonos ya no se le quita la tapa de atrás, ¿no? La tapita de atrás. Pero por si acaso te toca un teléfono así que se remueve la tapa, le pedirías al cliente, por ejemplo, Now let's remove the back cover. Now let's remove the back cover. Y listo. Y ya que le estás pidiendo al cliente que remueva, vamos a ver qué partes puedes ver del teléfono y cómo se llaman. En este caso tenemos el slot. El slot puede ser tanto para el SIM card como para el SD card. Te enseño. Como ves aquí en la foto, esto es un slot. Esta partecita aquí es un slot, esa ranura que está ahí. Y ahora veremos en breve cómo se llama esta parte aquí. Entonces, como ya dijimos, la ranura por donde entras el SIM card o SD card. Bien, se llama slot. Por ejemplo, you have to clean the slot. You have to clean the slot. Y ya que hablamos de slot, tenemos de nuevo lo que es el SIM card o el SD card tray. El tray. ¿Qué es el tray? Lo que te acabo de enseñar. Veamos de nuevo. Como puedes ver acá, tenemos lo que es el slot, como dijimos anteriormente, el slot, ¿verdad que sí? Entonces, esto acá sería el tray, sería el SD card tray. Si esto fuera un SIM card, eso sería el SIM card tray, la bandejita, ¿verdad? Donde se colocan las tarjetitas. Bien, slot en el tray. Bien, y esto acá es el SD card. Espero que haya quedado claro esa parte. Por ejemplo, My SD card tray is stuck. My SD card tray is stuck. Esto es un problema muy común y es un dolor de cabeza. No tienes idea. Ahora tenemos lo que es press and hold. press and hold. Eso se utiliza mucho para reiniciar o apagar el teléfono. El press and hold es simplemente cuando presionas algún botón pero no lo sueltas por unos segundos quizás. Eso es presionar y aguantar, como mantener presionado bien. Por ejemplo, press and hold the power button for 5 seconds. Press and hold the power button for 5 seconds. El power button no es más que el botón de apagado o encendido de un teléfono. Ya que estamos hablando de botones, tenemos lo que es el home button. Que es el botón de inicio. El botón de inicio sería este botoncito acá para lo que sería iOS o Apple, ¿verdad que sí? Si es para Android y todo eso, el botón sería en otra posición, está dentro o está afuera, ¿bien? Dependiendo del teléfono, el home button estará posicionado en diferentes lugares, ¿bien? Por ejemplo, the home button doesn't work. The home button doesn't work. Ahora tenemos un verbo que vas a utilizar, pero más que cualquier otro verbo, que es tap. Que es tocar con las manos una pantalla. Tap, ese toquecito que le das a la pantalla, ya sea para abrir una aplicación, para hacer lo que sea en el teléfono, para activar el Wi-Fi, para activar el paquetico, lo que sea. El paquetico en mi país es el internet. Ahora usamos on cuando vamos a ser más específicos, por ejemplo, una opción o una aplicación. Es como decir, toca en configuración, toca en aplicaciones, tap on, bien. Por ejemplo, le puedes pedir al cliente tap on the app twice. Acá también podrías decir tap the app twice, ya que el on acá podría estar un poco de más, ya que sabemos qué app estamos hablando, ¿verdad que sí? Por ende, puedes decir simplemente tap the app twice o tap on the app twice. Ahora tenemos un verbo que se utiliza mucho que es double tap, que es tocar dos veces. También en vez de decir tap twice, puede decir double tap, tocar dos veces. Bien, es un verbo muy común. Por ejemplo, double tap to unlock screen. Double tap to unlock screen. Ahora tenemos algo que también vas a utilizar muchísimo que es scroll up, scroll down. Scroll up, scroll down. Que es subir y bajar en una pantalla. Con el dedo cuando subes y bajas en una pantalla. Y también cuando usas el ratón en una computadora, la ruedita. También se llama scroll up and scroll down. En una computadora o un dispositivo. Por ejemplo, scroll all the way down. Eso es pedirle al cliente que baje pero totalmente hacia abajo. O puedes decir scroll all the way up. Puede ser cualquiera de las dos. Eso es pedirle al cliente que suba hasta el tope o que baje hasta lo más profundo en la pantalla donde estás trabajando. Plug in es conectar, enchufar, ¿no? Plug in, conectar o enchufar. Por ejemplo, do you plug in the phone? Do you plug in the phone? Es un verbo muy utilizado no solamente en una telefónica, pero también en home appliances, que son electrodomésticos, que es el próximo video que haré. Así que, pendiente. Y ya que hablamos de settings anteriormente, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Let's go to settings. Y ya que hablamos de scroll up and scroll down, tenemos lo que es swipe. Swipe es arrastrar o deslizar hacia la izquierda o derecha. Swipe left, swipe right. O swipe up o swipe down. Eso se ve también mucho en Instagram y aplicaciones así. Por ejemplo, swipe left to see the options. Swipe left to see the options. Ahora veremos dos preguntas que eran muy comunes cuando yo trabajaba para esta empresa telefónica que era Cricket. How long have you had this device? Es una pregunta muy común y que tendemos a estructurarla de forma incorrecta. Muchas personas decían, how long have you been with this phone? How long have you been? ¿Qué tiempo ha estado con este teléfono? Eso está bastante mal porque el gringo lo interpreta como así. Yo nunca he estado con el teléfono, no entiendo. Lo correcto sería qué tiempo ha tenido el dispositivo. Bien, nada de been o de estar con el teléfono, es tener. How long have you had this device? O en vez de decir device, ya que sabes que estás hablando de un teléfono, puedes decir how long have you had it? How long have you had it? Y como última, pero no menos importante, tenemos would you like to make the payment through me or the store? Would you like to make the payment through me or the store? Es una pregunta muy común, ya que el cliente tiene diferentes opciones para pagar. Entonces utilizar through en esta oración te ayudará muchísimo. De nuevo, would you like to make the payment through me or the store? Y con esto hemos concluido y espero que te haya servido un montón. Lo he hecho con mucho amor, con mucha dedicación y este es uno de los muchos videos que estaré haciendo. Así que pendiente a los próximos videos y recuerda ver el anterior que fue sobre ventas. Aquí te lo dejo en la partecita de arriba para que lo veas y aprendas mucho más. Y si tienes alguna recomendación de otro video, me dejas saber por favor en los comentarios. Recuerda, suscríbete, comparte y comenta. Chao.